Bienvenidos al avance del capítulo 27 de la telenovela Cabo. Sofía y Rebeca llegan a la delegación para ver a su padre. Sofía le promete que hablará con Alejandro para que pueda ayudarlas, pero Rebeca le dice que no puede creer en él, sino en Eduardo. Alfonso les hace saber que cada vez que tienen tratos con la familia Noriega terminan en asuntos peores. Rebeca interviene y les dice que Eduardo está dispuesto a declarar la verdad con la condición de que Sofía quite la denuncia que puso en su contra. Alfonso le advierte a su hija Sofía que no la quite, ya que esa es su última palabra y espera que ella no lo contradiga. En ese momento entran unos guardias y se lo llevan. Rebeca inmediatamente le echa toda la culpa a Sofía. Karen se despide de Maximiliano y de Vanessa, a lo que Max le dice que espera que su marido no se vaya a molestar si lo llega a ver en la fiesta de Karen. Vanessa le pide que no le dé mucha importancia ya que su marido no irá a ese lugar. Sofía intenta convencer a su hermana de que ella no tiene la culpa de nada. Sin embargo, Rebeca le insiste en que pueden sacar a su papá sin ningún problema aceptando las condiciones de Eduardo. Malena llama a su hermano para que coma y se asusta mucho al ver que tiene un golpazo en la cabeza. Él le responde que está mejor gracias a que Blanquita lo ayudó. Por otra parte, Alan le informa a Alejandro que al padre de Sofía lo detuvieron por el video de su accidente. Alejandro expresa que deben conseguirle un buen abogado. Alan le aclara que él no se va a hacer cargo de nada ya que simplemente deben escuchar lo que él vaya a declarar. Malena le pregunta a su hermano qué fue lo que sucedió. Este le dice que estaba intentando hacer terapias para poder levantarse de nuevo, pero se cayó. Malena le pide que siga el tratamiento. Él acepta, a lo que su hermana se pone muy feliz. Alejandro le cuenta a Alan que sospecha que su hermano es el único responsable, ya que hace poco tuvo un recuerdo de su accidente, pero bastante confuso. Alan le pregunta qué es lo que recuerda. Él le menciona que sabe que el señor Alfonso puede ser inocente. Sofía se encuentra con Carmelita reuniendo todas las cosas que tiene para ver si logra empeñarlas para recaudar algo de dinero y sacar a su padre. Al instante aparece Fausto y les dice que él los va a ayudar colocando todo el dinero necesario para sacarlo de ese lugar. Karen conversa con Eduardo, Blanquita los observa desde la distancia y al ver que estos inician a besarse, ella se preocupa mucho. Alejandro sigue preocupado al saber que el padre de Sofía puede ser culpable, pero el abogado le expresa que es necesaria su declaración. Eduardo felicita a Karen por todas las ideas bonitas que ha tenido para el evento. Álvaro le comenta a Rebeca que Eduardo puede quitarle su carro en cualquier momento si ella no sigue convenciendo a su hermana. Esta le dice que ella se lo ganó desde que le mintió a Alejandro. Álvaro le recomienda que hable nuevamente con Sofía para que acepte a Eduardo. La pobre Sofía, por su parte, contrata a un abogado. Él le dice que su padre está muy involucrado en el asunto y para probar su inocencia será demasiado complicado. Mientras tanto, el licenciado le informa a Alejandro y a Alan que el señor Alfonso se verá en la obligación de decir qué era lo que había en la maleta, ya que eso pudo ocasionar el accidente. El abogado se despide de ellos. Isabela llega al instante y los invita a una fiesta que está organizando en su hotel. Alejandro inmediatamente se excusa diciéndole que no puede asistir porque debe ir a declarar en La Paz sobre su accidente. Alan también le dice que al saber que Alejandro no puede estar en la empresa, estará ocupado todo el día. Así que Isabela no duda en decir en que quizás la responsable de todo sea Sofía y su familia. Blanquita le pide un consejo a su madre para alejar a Karen de Eduardo. Lupe le recomienda que no haga nada. Ernesto intenta conversar con Alejandro acerca de la propuesta que tiene para la empresa, así que le pide un espacio para el día siguiente. Él le responde que no puede hacerlo ya que debe declarar sobre su accidente. Ernesto le recomienda que tenga un poco de paciencia ya que él siempre ha estado acostumbrado a resolver las cosas y esta vez debe dejar que las autoridades se encarguen de resolverlo. Isabela le cuenta a Vanessa que llegó a la oficina de Alejandro y apenas supo que le tocaba declarar en La Paz sobre su accidente, inmediatamente culpó a Sofía. Vanessa le responde que hizo bien ya que esa se lo tiene bien merecido. Rebeca llega a la fonda y le pregunta a su hermana qué pudo hacer. Ella le dice que está muy preocupada porque sigue sin conseguir dinero para pagarle a un abogado que contrató.
Rebeca le menciona que ella tampoco consiguió nada. Fausto aparece en el lugar y les hace saber que vendió algunas cosas de su casa para poder ayudar a su compadre. Alejandro está muy desesperado al no recordar nada de su accidente. Hugo le pide que maneje las cosas con calma. Alejandro repentinamente recuerda que la azafata le estaba diciendo que estaban atravesando una turbulencia porque las turbinas del avión estaban descompuestas. Hugo le pide que vaya y declare lo que considere justo, así que Alejandro le agradece mucho por sus sabios consejos. Fausto le pregunta a Sofía qué fue lo que sucedió. Ella le menciona que todos los problemas provienen de parte de Eduardo. Rebeca se altera y le dice que nada de eso hubiera pasado si ella no se hubiera fijado en Alejandro. Por la mañana siguiente, Sofía reza para que todo salga bien. Fausto se presenta delante de ella y le pregunta si ya está lista para ir a ver a su padre. Vanessa se arregla para la fiesta. Ernesto entra a la habitación y al verla le pregunta para dónde va. Ella le responde que Isabela tiene una fiesta en su hotel y decidió apoyarla. Ernesto expresa que entonces irá con ella. Luis, bastante emocionado, le comenta a su hermana que ha tomado la decisión de tomar las terapias. Ella se alegra muchísimo y le pide que vayan cuando terminen de arreglar la ropa. Uno de los abogados se acerca a Sofía y le pide el dinero del caso. Fausto y Rebeca le responden que se lo darán cuando saquen a su padre de la cárcel, pero Sofía se lo entrega de inmediato. Rebeca no pierde la oportunidad de tratarla de tonta, ya que por ella su padre está en esa condición. Fausto nuevamente trata de calmarlas, pidiéndole que no se peleen en ese lugar. Karen le pregunta a Blanquita por todos los preparativos del lugar. Ella le responde que todo está bajo control. Karen le agradece mucho ya que ella es muy eficiente en su trabajo, a lo que Blanquita le pregunta si de verdad está muy interesada en Eduardo. Ella le responde que es su cruz desde que estaba niña. Alejandro saluda a Sofía y le hace saber que lo llamaron para que llegara a declarar. Ella le suplica que la ayude a probar la inocencia de su padre, pero Alejandro le dice que hará hasta donde él pueda. Eduardo saluda a Karen y pregunta si su hermano está en el lugar. Isabela le dice que no vendrá ya que lo llamaron para que fuera a declarar sobre su accidente. Al poco tiempo aparece Vanessa y Ernesto, a lo que Isabela le responde que nunca se imaginó que llegaría a su fiesta, pero este le dice que al saber que su esposa estaría, no quería dejarla sola. Luego le da un beso. Maximiliano llega y los interrumpe. Lucía le pregunta directamente a Alan si sabe quién está involucrado en el accidente de su hijo Alejandro. Blanquita llega a ver a su madre y le comenta que la señorita Karen le dijo que siempre había estado enamorada de Eduardo. Lupita le pide que con mucha más razón no se involucre. Alan le menciona a Lucía que no puede darle detalles ya que puede verse perjudicado. Vanessa siente muchos celos ya que muchas chicas se acercan a Maximiliano y se toman muchas fotografías con él. Ernesto llega en ese momento. Ella le pide que se vayan del lugar. Sofía discute nuevamente con Rebeca, pero Fausto les pide que se tranquilicen, ya que deben ayudar a su padre. Sofía les dice que irá adentro a ver qué sucede. Malena trata de impulsar nuevamente a su hermano para que no desista de su idea en querer recuperarse, pero este le dice que teme a fracasar. Vanessa le cuenta a Isabela que no soporta que Max esté con otra chica, a lo que ella le pide que se enfoque en su relación ya que es una mujer casada. Sofía entra al lugar y se encuentra cara a cara con Alejandro, a lo que él le aclara que declaró en favor de su padre y pronto quedará libre. Sofía se emociona mucho y lo abraza. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.